brain! Ataque cibergatuno. ¡Cielos! Toda la ciudad está haciendo audiciones para Camino al Estrellato. Habríamos llegado primero si no hubiéramos tenido que esperar por ti. Eso fue porque el gato de alguien rasgó mi ropa. No me importa. Quédate aquí, señor gato. No puedo esperar más. Dame tu lugar, Harley, y haré tu tarea durante 2 semanas. 3 semanas. 1 semana. Trato hecho. ¡Deseame suerte! ¡Buena suerte! ¡Oh, cool! ¡Phoebe! Gracias por desearme buena suerte, aunque no la necesito. Yo estaba hablando con Millie, de hecho. No puedo creer que no calificara nuestra abertura de sobaco. ¡Esta es mi canción de audición! ¡Siguiente! Usted no reconocería el talento, aunque lo contrario. ¡Siguiente! ¡Me estafaron! ¡Oh! ¡Patea el cubo de nuevo! ¡Esa es buena televisión! ¿Oh? ¿Estoy en televisión? ¡Hola! ¡Entré! ¡Estaré en camino al estrellato! ¡Vuelvan! ¡Estoy pateando el cubo otra vez! ¡Ah! ¡Cielos! Debió traer su colección de ladrillos. Oigan, ¿qué hay de mí? Está bien, Millie. Vayamos a casa. Bien. ¿Adivina qué, Cub? ¡Ah! ¡Phoebe! Cuando cante en el programa mañana, dedicaré mi canción a mi propio amuleto de la suerte. ¡Oh! ¿No crees que es maravilloso? ¡Oh! Esto es noticia. A Cub le gusta a Phoebe. ¡Oh, no! Con este programa todos creerán que me gusta a Phoebe. Cub, tienes que calmarte. ¡Oh! ¿Cómo lo hago? Phoebe va a dedicarme una canción frente a todo el mundo. Cub y Phoebe sentados en un árbol besándose. ¡Nunca podré volver a mostrar mi cara en público! ¡Ah! ¡Phoebe! ¡Basta de eso! ¡Hola, Cub! ¿Vas a verme esta noche? Me gustaría, pero... me estoy mudando para la Antártida. Sí, ahí no hay televisión. Debes estar nerviosa. Es decir, ¿qué pasa si das una nota en falso o algo? ¿Qué puede salir mal cuando tengo mi propio amuleto de la suerte? No sé qué está pasando con la antena. A este paso nos perderemos el programa. Hola, papá. ¿Se rompió el televisor? ¡Sí! No hay problema, chicos. Creo que vi unos repuestos en el sótano. Estas cosas parecen útiles. Acéptalo. Todos verán a Phoebe dedicarte esa canción, no importa lo que pase. Abajo encontré unas cosas que ni sabía que tenía. Ahora, ¿dónde irá esto? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, tampoco! Ven a
perderte nuestro nuevo televisor pantalla plana de alta definición con 500 canales. ¡Wow! Papá compró este control remoto universal. Puede entrar en cualquier aparato electrónico, anular el código y manejarlo. ¡Genial! A continuación, la antesala de la antesala. ¡Oh, cambia de canal! A continuación, la antesala. ¡Uy, lo siento! De nuevo lo siento. Y nuevamente. ¡Está en todos los canales! ¡No hay escapatoria! Olvida la tele. Vamos a jugar con mis autos a control remoto. Cuando se transmita este programa, todos en la ciudad, no, todos en el mundo van a creer que Phoebe me gusta. No, si evitamos que lo emitan. ¡Dennis, eso es brillante! ¡Vamos al camión del satélite! ¡Dennis, súbete a algo! ¿Por qué mis juguetes se volvieron locos? Poseído. ¡Deprisa! ¡Señor gato! ¡Fallaste! ¿Qué es ese sonido? Eso fue una trompetilla. Sacas la lengua y haces esto. ¡No! ¡Ese sonido! ¡Oh, oh! ¡La aspiradora robot de mi mamá! ¡No! ¡Activo el cierre automático! Puede resistirse a ver gente cantando en la comodidad de su propio hogar. ¡Es Camino al Estrellato! Nuestro primer participante es André en París. ¡Do, re, mi! Otro sueño que se va por el drenaje. ¡Enseguida! ¡Se acabó! Si vamos a ver a Phoebe en Camino al Estrellato, tenemos que pensar en grande. ¡Vamos, dulzura! ¡Deprisa, Dennis! ¡Está regresando por más! ¿Será la talla de camisa de papá? ¿El cumpleaños de mamá? ¡Demasiado tarde! Me castigarán de por vida. ¡Es hora de limpiar! ¡Ole! Yo lo distraeré. Tú quítale las baterías. ¿Por qué yo? ¡Oh, cielo! ¡Las tengo! ¡Sí! ¡Dejen el alboroto, vándalos! ¡Quiero ver cómo Phoebe le gana a ese francés! ¡Oh, no! ¡Comenzó el programa! ¡Oh! ¡Me brilla la nariz! ¡Maquillaje! ¡Allí está la casa de Phoebe! ¡Y... señor gato! ¡Miau! 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 ¿Qué está haciendo allá arriba? Debe estar usando esa antena satelital para expandir el control remoto universal. ¿Qué maldad planea, señor gato, con ese control universal? Más importante aún, ¿cómo vamos a detener la señal de transmisión? La señal es inútil si las antenas no pueden recibirla. Podríamos ponerlas en corto reflejándole sus propias señales. ¡Brillante! Y estropearía el plan de señor gato. Pero ¿cómo vamos a reflejar? ¡Oh! ¿Por qué conformarse con un espejo cuando puedes tener toda una bola de espejos? ¡Genial! Para conocer a nuestra última concursante, hemos viajado hasta Bootsville. ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Miau! ¡Miau! ¿Estoy soñando? ¿Qué?
¡Que alguien me pellizque! ¡Dije pellizque! ¡Me equivoqué! ¡Listo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡A pasear! ¡Falta una última antena! ¡Espero que no hagas lo que creo que harás! ¡Oh! Todo Bootsville tiene fiebre de Phoebe por nuestra competidora final, ¡Phoebe! Quiero cantar un tributo a alguien extra especial. ¡Bien hecho, Phoebe! ¡Alguien ahí afuera es un afortunado! ¡Enseguida volvemos! Esta antena satelital de tapacubos que instalé resolvió el problema. ¡Sí! ¡Y el ganador es... ¡El chico en la ducha! ¡Bien hecho! ¡Chico francés! Oh. ¡Ay, pobre Phoebe! ¡El señor gato está tan feliz por haber salido en televisión que está saltando! Es un cohete viejo. Dennis, tu trabajo sobre el movimiento rapideiroide de la mecánica cuántica del Capitán Blasteroide estaba estupendo. Sin embargo, las historietas no son una fuente científica creíble. Recordaré eso, señor Gerber. Muy bien. Y ahora, el proyecto de Coop. Es difícil leerlo si lo metes en un destructor de documentos antes de entregarlo. ¡No soy yo, señor Gerber! ¡Es el gato malvado de mi hermana! ¡Claro! Ya sabemos lo bien que los gatos manejan los equipos de oficina. Permíteme ilustrarte. Estas son tus notas cuando te concentras. Suben, suben y suben. Coop, tendrás que hacer el trabajo extra para subir tus calificaciones. Y ya sé qué será. El club de cohetes a escala del observatorio de Bootsville. Gracias, supongo. Así se habla. Tu amigo Dennis ya se inscribió. Tus notas mejorarán con algo de concentración, Lorne. ¿Podré jugar con cohetes? ¡Me anoto! ¿Qué pasará con mis calificaciones si no me inscribo? En ese caso, estoy listo para despegar. ¿Factura? ¿Factura? ¿Paquete para señor gato? ¿Factura? ¿Factura? ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau! ¡Coop! ¡Si te llevas de mis lentes, no es gracioso! Observatorio. ¡Esto será genial! ¡Haremos nuestros propios cohetes! Inserte la pestaña D en la ranura 12 del fuselaje. ¿Qué es una pestaña? Creo que es lo puntiagudo. El tuyo se ve mejor. ¡Cohetes! Yo construí uno de estos cuando era niño y lucía igual que el tuyo, Coop. Así que de ahí proviene mi talento. ¡Papi! ¡No encuentro mis lentes! ¡Oh, cariño! ¿Por qué no ves? ¡Oh! Televisión mientras los busco, ¿eh? Sí, papi. Hora de poner a prueba estos cohetes. ¡Adiós, señor B! ¡Adiós, papá! Recuerden, chicos, no se trata de cómo lucen, se trata de cómo vuelan. ¡Ay! No encuentro el televisor, ni la puerta, ni la casa.
Bienvenidos al Observatorio de Bootsville. Soy la profesora Geysir. Este es el telescopio de largo alcance que uso para rastrear cualquier cosa en mi región del firmamento. De hecho, estaba a punto de observar el satélite 6AB6 actualmente en órbita sobre Bootsville. Además, el observatorio tiene una estación de control que monitorea y ajusta las órbitas de los satélites. ¿Sí, Lorne? ¿Cuándo podremos lanzar cohetes? Sí, esa es la única razón por la que estoy aquí. ¡Ni siquiera estás en nuestra clase! Viejo, si algo está explotando, ahí estoy. Bien, vayamos directo al punto. Bien, por aquí, chicos. Bien, coheteros, prepárense a despegar. ¡Oh, yo primero! ¡5, 4, 3, 2, 1, despegue! Ese rasguñador de ardilla viajó kilómetros. Solo contamos la distancia viajada hacia arriba. ¡Mi turno! ¡Oh, miren cómo va! ¡Sí, qué bien! ¡Muy bien, Dennis! Un muy buen primer intento, Dennis. ¿Cooper? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, debió tener una gran aceleración para perderse de vista tan... ¡Oh! No se preocupen. Recuerden, chicos, el primer lanzamiento es el más difícil. No te preocupes, la próxima vez te irá mejor. No podría irme peor. ¡Hola! ¡Hola! Hola, Coop. ¿Cómo estuvo tu lanzamiento de cohete? Un fracaso. Igual que mis notas. Bueno, no te des por vencido, Coop. Tengo lo que necesitas. Millie, ¿no te sentaste un poco cerca de la tele? Silencio, Coop. Estoy viendo un programa sobre ponis. ¡Correcto! Se nota que es bueno. Aquí tienes, Coop. Yo sabía que algún día estos libros serían útiles. Combustión de combustible, diseño de motores, aerodinámica... Por supuesto, algunos son bastante avanzados. Gracias, papá. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. No te quedes levantado hasta tarde. No lo haré. Bien, interpolación lineal entre tiempo y aceleración. Los datos apuntan a un perfil específico. ¡Hora de ir a la cama, señor gato! ¡Oh, señor gato! Estás tan suave que podría abrazarte toda la noche. Dije, no los tomé. Claro, se fueron ellos solos a algún lugar donde nunca los podré encontrar. Buenos días, hijo. Buenos días, Millie. Oh, creo que ya tienes suficiente leche, dulzura. Espero que estés listo, Coop, porque la familia irá a verte romper récords con tu cohete. ¿Ayudaron los libros? ¡Claro que sí! Me ayudaron a dormir. ¡Grandioso! Entonces, ¡despeguemos! ¡Oh, cielos! ¡Vamos, Millie! Solo tengo que terminar mi... ¡Oigan! ¿Alguien se comió todo mi cereal? Entonces comeré una fruta. ¡Oh, señor gato! ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¡Oh! ¡Ay, tu piel está súper suave! Bien, coheteros, para su último lanzamiento nos acompañará el señor Gerber para darle sus calificaciones finales. Así es, chicos. La profesora Geysir me dijo que construyeron unos cohetes fuera de este mundo y estoy listo para que me asombren. Muy bien, todos. ¿Quién es el primero? ¡Nosotros, profesora Geysir! ¡Oh! ¡Cohete al centro de la Tierra! Me pregunto si saldrá por el otro extremo y se disipará hacia el cielo de China. No lo creo. Su habilidad para construir cohetes es extraordinaria, chicos. Su sentido de dirección, no tanto. Está bien, Dennis. Tú sigues.
¡Muy impresionante, Dennis! Parece que eres la nueva estrella del club de cohetes. Bien, Coop, solo faltas tú. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Santos cielos, Cooper! ¡Acabas de romper el récord de altitud del club! ¡Así se hace, hijo! ¡Vaya, Coop! ¡Realmente has mejorado! Es el mismo cohete. No le cambié nada. No entiendo cómo... ¡Oh, no! ¡Mira! No soy científico, pero sé que señor gato más cohete es igual a malo. Debí saber que tú estabas detrás de esto. Lo que sea que estés tramando se acaba aquí y ahora. ¿Quieres volar ese satélite? ¡No volarás nada! ¡Ese es mi cohete! Parece que el cohete cambió de curso. Y viene directamente hacia nosotros. No entiendo cómo un cohete a escala pudo causar tanto daño. Lo mismo digo. Y debo recuperar el satélite 6AB6 que orbita sobre Bootsville. Tengo que reconstruir las computadoras de orientación. Ese satélite tendrá que quedarse ahí arriba unos años más.